esta. Y si ustedes no se acuerdan, esta tuvo una colaboración con la banda El Garete. Y ahora vamos a acabar esta pendeja. Mira, recógela, las otras que trajiste, fíjate, eso nadie lo quiere. Si es la de Cris, papi, las de Cris, tenemos un especial con la de Alja. ¡Ay! Mira esto, dale, dale un paleo para dejarte la moda. ¡Ay! Dale un paleo. ¡Ay! Camisa nueva, gracias a Lucha, a ti, Gatita de Monte, que se repita, que esta es que la tercera edición, porque tenemos la del Garete, la del Ra y ahora el Ra Army, papi, gracias al corillo de Lucha a ti, disponible ya en la página, corillo. Que están en guerra, cabrones. No, ahora siempre estamos en paz. Ahora somos entes de paz. Gente, ya las tuyas están ordenadas, papi, tan pronto vayamos para allá, te las llevamos. Ya tú sabes, Lucha a ti, los duros. Bambino, Kimba está listo. Ay. Llegó el día, Puerto Rico, Alchemy, Mac, todo el mundo va a estar aquí apoyando el nuestro. Un mal del Garete, Kimba, ¿estamos ready? Estamos más que ready, gente. Hoy, a toda esta gente que hay mucha gente que no sabe que yo he practicado, no es que yo sea un mejor luchador, pero hoy se demuestran lo que yo puedo hacer en un ring. Y uno no sabe, sabré si yo vine por una vez, pero si esto no se acaba hoy, sabré si le puedo meter la cara un par de veces más. Uno no sabe, si uno sigue por ahí para abajo. Así que, Mikey Batey, te jodiste. Te van a meter en la cara. Sí, no. Y porque no respetaste a la banda del Garete, ellos también van a estar ahí en el público y te van a gritar de pejo muerto para abajo. Así que chequeamos con ellos. Bambino, ya estamos debidamente uniformados. Esto se jodió. Bueno, Bambino, estrenando en modo de guerra. Espera. Mira ese loguito como se ve. Ese loguito como se ve, mira eso. Papi, la tercera colaboración, no todo el mundo tiene tres colaboraciones. ¿Eso significa qué? Que estamos duros, que estamos duros y que la camisa gusta, estamos haciendo las cosas como son. Así que, corillo, y esto va a estar... ¿Eso es esta noche? Sí, ya. Ya cuando vean este video, ya va a estar disponible la camisa en Lucha a ti. Si no la tienen en el site que estás buscando, si la estás buscando como un bebé chiquito, para como sea, él hace la orden y con mucho gusto te la vamos a dejar llegar. Oye, quiero que la primera orden, y esto se lo voy a encargar a Lucha a ti, la primera persona que te compre la camisa Ras de la Lona, por favor, tienes que dejarnos llegar, dejarle saber quién fue la persona, porque tenemos un regalo especial para esa persona. Esa va a salir en el YouTube también con nosotros, va a salir en un episodio y va a estar en una cartelera con nosotros, cubriendo también y teniendo la experiencia como nosotros la tenemos. Así que, corillo, pendiente, capea lo tuyo, capea la que está en Lucha a ti ya. Así que, dale para allá. La más dura, papi, la más dura, huevo. Entonces, joder, papi, ¿verdad? ¿De quién? De Lucha a ti, papi, más nadie. Boom. Claro que sí. Nos fuimos, boludo. Chécate el disco. Oh, no. Cuando se tira ese paso, solamente significa una cosa y a ti te gusta. ¡Uy, llegó el bravo! ¡Chú! ¡Get up now! Papi. ¿Quién más? El bro fucking Juice, cabrón, acaba de llegar otra vez. Esto es gracias a la gente de Puerto Rico. ¡Díselo! Ahí está. Lo prometido es deuda. Maldita sea. La receta. Llegó la receta original. Y no la del coronel. Y esto es antes del liquid. Ya mismo va el video de después del liquid. Esto así es. Corillo, está súper duro. Luz, ¿dónde los podemos conseguir? Pues en mayoría en todos los dispensarios en Puerto Rico. Están también en cadenas de Comjoy. También está en Erkis. Puedes conseguirlo. En verdad, Liquid Alchemy, ya tenemos 11 de ellos diferentes, so, y vienen más. Gracias, Dios. No, y gracias al Ras de la Lona, siempre está apoyándonos. Papi, so. Los duros, con los duros. Papi, Liquid Alchemy, Puerto Rico Alchemy, MagX, Mikey. Y que le tengo un regalito estamos también de MagX. Estamos todos aquí, corillo, estamos todos aquí, así que mira. Está todo el mundo, mira, MagX, no, papi, ya está de la Lona, diablo, papi. Un tabú. Ese es el Mikey, papi, chequéate. Y nosotros siempre. La Mikey, papi, con la liquid. Esto se odió y esto no es un tabú, corillo. El bro, esto es medicina para el cuerpo. Así que vamos a darle como es. Y pendiente a las redes que venimos con giveaway. ¡Así que dale! ¡Esto se odió! ¡Uy! Puerto Rico Alchemy, Mac viene, puñeta, el jala lona. El Bartoje para Gallimbo por la mejor marca deportiva de las redes sociales.
prometidos deuda, se creían que era fresca. No, caballero. Ismael Flores ya tiene su ropa de luchar, está listo. Isma, ¿cómo te sientes? Estamos ready, papi. Me metí para allá para el camerino y esto está ya todo el mundo bien activado. So, yo estoy más activado que nunca. Todo está lleno. Amén, gracias a Dios que sigue llegando gente. Pero ya tienes en mente todo lo que te dije, ¿verdad? Sí, todo. Para encima, voy a ti y pago triple. ¿Está bien? Así que vamos para encima. Cuando la leyenda te dice, aquí estamos. Cuando la leyenda te dice eso, no tienes más nada que buscar. Así que estoy bendecido. Amén. Let's go, motherfucker. Así que vamos a ver el performance de Isma para Gallimbo Sport, papi. Chequéate esto como el macho mío lucha, el gallito de Ponce, papi. Chequeamos. Directo desde Gallimbo Sport, nos fuimos. Tenemos que pararnos a comprar un traguito. Vamos por la manada. ¿Qué pasó? Ven acá que tenemos que ir para donde Funky Lab un momento. Vamos para allá ahora. Jeremy. Ay, era Jeremy donde anda. Estamos compartiendo con todo el público, papi, Champions. Porque yo no estoy en los camerinos, porque yo siempre estoy acá con el público. A mí no me gusta. Vamos allá. Viene Mikey Backstage. ¿Quién viene ahí? Viene Mikey, le pasa a Mikey Backstage. Hueva. Era toda la gente donde estaba jugando. Mira dónde está Chente. Aquí no, cabrones. Mira, ¿dónde dejaste a Chente? Papi, Chente está ahora difícil. Ahora mismo se va a ver y va a decir, pero pues, están preguntando por mí, que es lo que están diciendo. Mira, me lo llevan diciendo hace como 4 años. Ay, bendito, nunca cuando yo tenía el pelo largo me decía... Para la de Benny. Vamos para allá, vente. Bienvenido a la mesa más dura que hay en todo el evento de lucha libre, los Funko de Funky Lab. Estamos aquí activos desde Espíritu Wrestling Dojo, que hay un evento que está en la madre. Y a mí me llegó un mensaje de que Bart estaba buscando un Funko porque él es Free Day. Entonces yo estaba evaluando si darle el primero que salió o el más brutal que se ve. Pero para mí que este, ha hecho por los dos títulos. Porque... Así que va, güey. Es edición especial exclusiva del 7-Eleven, papi. Este no es cualquiera. Era. La camisita de un sistema. Si estamos listos para ver. ¿Cachamos la grasa o no cachamos la grasa? Y en menos de 24 horas. Funky Lab, papi, los mejores. Funky Lab, los mejores. Es lo que tú vas a hacer. Eso no está cabrón, no solamente un copo, sino que cartas graduadas de WWE. Pero como yo sé que le gustan las cartas, papi, vamos a regalarle esto a ver si alguna de ellas vale algo. ¿Tú sabes qué? Que de la misma manera como tú me las diste, yo la voy a dar para adelante. Porque mira ahora mismo, casualmente, mira. No, mira aquí. ¡Mira aquí, papi! ¿Quién te da el Funko? ¡Con la carta! ¡Funquidad! Gracias a Red de la Lona. Los quiero. Papi, los mejores. Gracioso, cada vez que se van a hacer una llave fuerte, hace como si le fuera a doler a él, que cabrón. Tira foto también, te tiré foto. Posando.
con poro. ¡Dime! Nahil salva la lucha. Sobrevive al fútbol. ¡Viene Nahil, viene! Jeffery tiene unos tomacán. Eso fue un palmetazo, Corillo, no fue un tiro. Ya, Jeffery, los tomacán. ¡Quédate ahí! ¡Fumígalo! ¡Otra vez! ¡Se murió! ¡Sí, tengo gratis! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Y
Javi nos ama, papi nos ama. Ya mismo. Cabrón. Hasta que ellos nos llaman, todos nos aman ahora. Esto es para que tú veas que no es lo mismo llamarlo que verlo de mí. Mira, ahí está el malcriado, el malcriado. Minutos de lucha. Un punto Gema y un punto Natalia. A cualquiera, mi gallo es un gallo bueno que salió para la pelea, papi. Como decía Andrés Jiménez, Jíbalo, míralo, qué duro me salió, Cris. Te lo dije, bacalao. Creías que venías a pasear, que eso era un fogueo. Ya tú sabes lo que te mamaste, la un kengu. Te dice, cabrón, en cuanto a esa pendejada, es un huele bicho, pero tengo que darle esa que me encantó. Me tuviste que dejar el pantalón, yo hubiese hecho lo mismo. Sí, yo, sí, en cuanto a eso, yo... Si tuvieras la oportunidad... Yo te hubiese hecho lo mismo, así que papi, en esa te la doy. Pero el sillazo, papi, te vas a cagar en tu madre, te vas a joder. Ah, mira, porque mira. Rebelión Black, papi, no te va a ayudar la próxima vez que estés tú y yo solo. Papi, y esta vez sí que tengo los míos que van a entrar en la Ponce Pro Wrestling, papi. Y vamos a partir a todo. Estoy ready, Chris. Estoy ready, la Ponce Pro Wrestling. Mira, pero Chen te me está llamando ahora, espérate, espérate. Dime, Chen, ¿qué pasó, papi? ¿El qué? Sí. Isma, le quieren ver el pecho. Ay, a ver, no pasa nada. Yo creo que fueron como dos, mira a ver. No, yo creo que fue el sillazo, mira a ver. No. Sí. Por lo que tú, las declaraciones para Gallimbo sobre eso. Más o menos, por eso es que este no es nuestro luchador en el combo y no soy yo. A ver, si yo ser yo estuviera bien jodido. A los dos minutos me era cansado y tenía que sacarme como oxígeno, como MJF cuando luchó casi una hora. Yeah. A ese nivel. Pero tenemos ahí más y la jodienda no es esa, papi. Cogió el micrófono y si me da alguno lo jetó a una lucha, papi, uno contra uno. Yeah, el cabrón con que no hay miedo al peludo, Isma. Hey, gracias a que tú eres el luchador y me ganaste contra ti. Claro, pero sorprendiste a la gente, te lanzaste hacia afuera de la tercera cuerda. O sea, Stoner, ¿qué más? O sea, esto es una locura, mano, y tienen que verlo, saben por dónde la. No, va a ser por la mierda de página aquella, por Gallimbo, por Gata de Monte, por Gallimbo, por... Último mensajito, Isma, a todos los que dudaron de tus habilidades luchísticas. A los que dudaron, yo no me importa a mí. Pero bueno, a los que siempre apoyan. A los que apoyan, entonces. Siempre gracias. Y los que no apoyan, pongan esa negatividad y pongan en positivismo. E inténtenlo ustedes. Es todo. Para que tú veas como tus sueños se hacen realidad. Gracias a Mike Mendoza, porque ese sí es bueno. Mike, gracias por la oportunidad de poder haber hecho algo en el dojo. Y pues tu hermanito es un puerquito, pero. Mike, yo estoy. La gente se gritó, Mikey Bartel. Papi, oye, gracias a todo el público que de verdad me dieron un apoyo increíble, que de verdad. La va a tepe el tuyo, mano, y de verdad que la gente demasiado, la lucha
No, es verdad que la gente nos llegó demasiado, ¿verdad? Que demasiado gracias brutal. A todos. Demasiado brutal. Así que, Corillo, ya nos vamos despidiendo. Gente. Gente, esto no es lo último. Estamos ready para la segunda. ¿Sabes qué? Debes venir conmigo para darle la cara a esta gente aquí. Papi, Ismael, el próximo campeón, esto se dio. Vámonos. Y...